Deporte y la paz. El deporte como lenguaje universal puede servir para promover la paz, la tolerancia y la comprensión más allá de fronteras, culturas y religiones. A pesar de que el deporte no puede por sí mismo resolver conflictos, puede sin embargo ser un medio efectivo y rentable para aliviar y facilitar la vuelta a la normalidad. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, muy preocupada por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial del Autismo. El autismo es un espectro de trastornos caracterizados por déficits del desarrollo que afectan a la socialización, la comunicación, la imaginación y la conducta, el cual limita a las personas en su capacidad para manejarse en el mundo social. El día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Fue en esta fecha, precisamente un 7 de abril de 1948, que fue la primera sesión de la Organización Mundial de la Salud. Y en conmemoración a esta fecha, esta primera sesión, se decidió celebrar el 7 de abril a nivel mundial el Día de la Salud. El 13 de abril se celebra el Día del Maestro. Un justo homenaje al docente ecuatoriano. Se acogió esta fecha porque en ella nacieron o murieron ilustres pensadores de nuestro país. En 1920, el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó que el 13 de abril, el día en que nació el famoso e inmortal escritor ambateño Juan María Montalvo Fiallos, en 1832. El 23 de abril está reconocido como el Día del Libro, que se origina en memoria a la fecha de fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Solidaridad humana es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad. Un día para recordar a los gobiernos que deben respetar y cumplir sus compromisos y acuerdos con la sociedad. Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También el día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Madre Tierra o del Planeta Tierra. Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que muestra la interdependencia existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. No más incendios, no más deforestación, no más contaminación, no más explotación, y así será posible alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.